Bienvenidos a las noticias más importantes de esta semana. Bien, yo hago estos videos que te estoy haciendo precisamente para que tú no te dejes llevar por la publicidad engañosa. Y precisamente esta semana es lo que ha sucedido. Desgraciadamente, yo no veo la necesidad de que Huawei haga esto, porque el apartado fotográfico Huawei yo considero que lo tiene muy bien dominado actualmente. Bien, hace unos días Samsung Brasil le cayeron en la trampa cuando publicó imágenes stock con fotografías supuestamente tomadas de un Galaxy A8. Y ahora a Huawei Egipto también le han descubierto que mientras una pareja en un comercial supuestamente se están tomando una selfie con el modelo Nova 3, pues resulta que la señorita Sara El Shami publicó una fotografía en Instagram, que obviamente después fueron eliminadas rapidísimamente, donde en el momento en que la pareja está sentada, supuestamente el modelo también se está tomando la selfie con el Nova 3. Y en las imágenes de Instagram de la modelo, que son tomadas en otro ángulo, pues se puede ver el truco, se puede ver que están frente a una cámara reflex y se ve que el modelo hace la simulación con la mano extendida, pero no tiene absolutamente ningún Nova 3 en la palma de su mano ni en su mano. Entonces, pues, como te puedes imaginar, se vuelve a descubrir otra trampa, que la verdad, te vuelvo a repetir, siento que Huawei no tiene necesidad de recurrir a este tipo de prácticas, pero en fin, por eso sigue mis videos, ahí te doy los principales trucos para que no caigas en estos engaños. Esta semana hubo filtraciones del diseño del Huawei Mate 20 Pro, que revela su extraño módulo de cámara en una fotografía filtrada, a pesar de que el modelo filtrado trae una carcasa para disimular el diseño del mismo. Pero como puedes ver en estas imágenes, sí se puede apreciar la forma extraña, por así decirla, porque se pensó que iba a tener una continuidad con el P20 Pro, pero no, el Mate 20 Pro traerá otro módulo distinto de cámara. En este módulo se aprecia un flash LED de doble tono y tres cámaras, un sensor principal de 40 megapíxeles, una cámara secundaria monocromática de 20 megapíxeles y la última, que es un teleobjetivo. En cuanto a la parte delantera del smartphone, no ha aparecido una fotografía bien tomada o bien filtrada, pero se presume que tome la apariencia del Mate 20 regular. Esto significa que vas a ver en la pantalla alta completa una muesca en forma de gota. A diferencia del Mate 20 más pequeño, el Mate 20 Pro llegará con una pantalla de 6.9 pulgadas. Te puedo confirmar también que el Mate 20 y Mate 20 Pro llegarán con Android 9 Pie de serie. Esta semana, Huawei ha comenzado a desplegar la actualización de su funcionalidad GPU Turbo al Huawei P20 Pro y presumiblemente no tarda en llegar al P20. La compañía afirma que GPU Turbo consigue aumentar la eficiencia del procesamiento gráfico en un 60% y reducir el consumo de energía en 30%. Así que esperemos que esta actualización no tarde mucho en llegar si eres propietario de un Huawei P20 Pro o un Huawei P20. La semana pasada te había comentado que Xiaomi presentaría una línea nueva denominada Poco, y esta línea estaría especializada en smartphone de alta gama, presumiendo de las más altas prestaciones disponibles actualmente en el mercado. Bien, pues esta semana ha sido confirmado y presentado el Xiaomi Poco F1, y te puedo confirmar que es un smartphone que llega como uno de los más potentes del mercado y también como uno de los más económicos del mercado. Sus principales características son pantalla AMOLED de 6.18 pulgadas en resolución Full HD+, y formato 19.9, procesador Qualcomm Snapdragon 845, 6 u 8 GB de memoria RAM, 64, 128 y 256 GB de almacenamiento interno,
cámara trasera de 12 más 5 megapíxeles, cámara delantera de 20 megapíxeles. Está hecho de policarbonato, tiene USB tipo C y sensor de huellas. Su batería es de 4000 mAh. Trae Android 8.1 Oreo bajo una capa de personalización MIUI 9.5. A la prensa internacional no le agradó mucho que este smartphone es de policarbonato, pero es obvio que Xiaomi tuvo que recurrir a este material para ofrecer el precio ajustado que está ofreciendo, algo que sinceramente le ha ido muy bien porque disipa muy bien el calor. Según Poco, el F1 disipa hasta 300% más rápido el calor en su interior, y esto lo consiguen con su sistema de refrigeración llamado Liquid Cool. Poco F1 fue presentado en la India y ya está disponible a un precio de aproximadamente $280. Posteriormente, a finales de este mes de agosto, estará disponible en Europa y en los próximos días en el resto del mundo. Así que la verdad es un smartphone muy recomendable que tiene totalmente la potencia bruta. Xiaomi deja los destellos para otros smartphones y ellos te ofrecen al mejor precio el smartphone más potente del mercado. Qualcomm anunció su próximo procesador estrella, que estará fabricado en 7 nanómetros e integrará un modem X50 5G y ofrecerá inteligencia artificial en el mismo chip. Este nuevo procesador integrará un modem Snapdragon X50 5G, por lo que se espera que sea el primer procesador que ofrezca conectividad 5G a smartphone de gama alta y otros dispositivos móviles. Qualcomm ha comenzado a probar su procesador con varios fabricantes que ya están desarrollando su próxima generación de smartphone. Los primeros smartphones con este procesador llegarán en los primeros 6 meses del 2019. Qualcomm explicó que este procesador ofrecerá capacidades de inteligencia artificial con un consumo muy eficiente de energía. Esta semana han puesto a la venta en internet los Google Pixel 3 XL con un distribuidor ucraniano. Y me dirás, Aarón, ¿y esto qué tiene de extraordinario? Pues nada, simplemente que el Google Pixel 3 XL saldrá a la venta y lo presentarán en la primera semana de octubre. Así que imagínate con qué tiempo de anticipación este grandioso ucraniano está poniendo a la venta los Google Pixel 3 XL y los está vendiendo en la módica cantidad de $2,000. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, se ha especulado estos días que estos dispositivos son versiones previas del Google Pixel 3 XL y que estos han sido robados de alguna forma o de alguna manera. Puedo confirmar que en las últimas horas los equipos legales de seguridad de Google, así como el equipo de Foxconn, la compañía encargada de fabricar este smartphone, ya están planeando las medidas legales a tomar contra este usuario y demás distribuidores rusos, que parecen ser el origen de estos robos y el origen de estas últimas filtraciones, antes siquiera de su presentación, de estos Google Pixel 3 XL. La verdad es muy mala onda. Es muy mala onda que esto esté ocurriendo y es muy mala onda que a Google le sucedan este tipo de cosas. Pero yo también soy de la idea de que es allá en la factoría de Foxconn donde salieron estos smartphones, no tuvieron la precaución y el cuidado y estas personas se pudieron hacer hasta con 3 dispositivos que son los que están vendiendo actualmente en internet y están pidiendo por ellos $2,000 por cada uno. Esperemos que se llegue a las últimas consecuencias con estos vendedores, porque la verdad no es justo. No es justo que acaben el trabajo de tantas personas de esta forma. Gracias por tu atención a este video. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.